video. Y bueno, el 2020 es un año bisiesto comenzando el miércoles en el calendario gregoriano. El 2020 es uno de los peores años de la historia por la cantidad de sucesos que han ocurrido, ya que ha pasado de todo, prácticamente ha pasado de todo. Así que hoy te presento el video de los sucesos más importantes que han ocurrido en el 2020. Empecemos con enero del 2020, y bueno, en enero ocurrió una serie de incendios en Australia, donde muchos animales murieron, y murieron 33 personas en total, dejando a muchas personas sin hogar. Los incendios se iniciaron en 2019, pero también formaron parte del 2020. Bueno, también en enero surgió un atentado contra el general iraní Qasem Soleimani, quien era considerado la segunda persona más importante de Irán después del presidente, y lo mató a matar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que casi provoca la Tercera Guerra Mundial. En Irán es derribado de una manera errónea un avión de la aerolínea Ucrania Airlines, dejando un saldo de 176 personas muertas. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alerta a todo el mundo que se surge el coronavirus en Wuhan, China. El 24 de enero de 2020 surge el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 26 de enero, en un accidente de helicóptero, muere el basquetbolista Kobe Bryant. También sucedieron, en ese mes de enero, también sucedieron varios sismos en México. Uno en México muy leve, uno en Cuba y uno en Turquía. Pasemos a todos los acontecimientos que ocurrieron en febrero de 2020, el mes de los enamorados. Bueno, en febrero de 2020 se empezó a esparcir un poquito más la pandemia, por lo que en febrero ocurre el primer fallecimiento de un paciente con coronavirus en España. También el 26 de febrero se confirma un caso de coronavirus en Brasil, siendo el primer país de Latinoamérica en registrar un caso de coronavirus. Al igual que en ese mismo mes, México y Ecuador también presentan su primer caso de coronavirus, siendo tres países de Latinoamérica en confirmar un caso. En el 2020 se empieza a esparcir más el coronavirus en Latinoamérica, ya que países como Argentina, República Dominicana, Panamá ya registran su primer caso de COVID. Y registraron más países, muchos confirmaron sus casos de COVID, por lo que ya prácticamente toda Latinoamérica ya estaba infectada de COVID y la pandemia oficialmente había llegado a Latinoamérica. También en marzo del 2020 ocurre la detención del futbolista brasileño Ronaldinho y también de su hermano por intentar entrar al país de Paraguay con un pasaporte falso. Italia pone en cuarentena a 16 millones de personas debido a la propagación, debido para evitar la propagación del COVID. También en México se realiza el movimiento Un Día Sin Nosotras. Esto debido al incremento de feminicidios en el país. Este día consistía en que ninguna mujer iba a salir. Los países de Latinoamérica entran en cuarentena, siendo Paraguay el primer país en tomar esas medidas, tomando una cuarentena de 15 días. La Organización Mundial de la Salud declara la crisis por el COVID-19 como pandemia, siendo la segunda crisis de salud en el siglo XXI. Bueno, la pandemia va muy en serio y varios países de Latinoamérica como México, Ecuador, entre otros, suspenden clases presenciales. También las primeras dos eliminatorias de sudamericanas de la Copa Mundial de Fútbol del 2022 son suspendidas, al igual que el inicio del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Otros países de Latinoamérica también declararon estado de emergencia como Colombia. También otro de los eventos deportivos que se fueron afectados por la pandemia fueron los Juegos Olímpicos, que lamentablemente se aplazaron para el 2021 por la pandemia del COVID-19. Otro de los sucesos también que sucedieron, otros países de Latinoamérica también declaran toque de queda, como Ecuador. La Copa América, la Eurocopa se posponen para el 2021. México, Perú y Chile confirman el primer fallecimiento de una persona a causa de COVID-19. Al igual que en marzo, Colombia y México entran en cuarentena. Ok, pasamos al mes de abril. En abril, las cifras de contagios por coronavirus a nivel mundial llegan a 1 millón. En Colombia se extiende la cuarentena. En muchos países también se extendió la cuarentena, al igual que en Colombia. Estados Unidos llega a 1 millón de casos de contagio COVID-19, siendo el primer país del mundo en llegar a esa cifra. Al mes de mayo. En mayo del 2020, Estados Unidos se registra la presencia de avispones gigantes asiáticos, siendo inmediatamente catalogado como especie invasora. La cifra de contagiados por coronavirus supera los 4 millones. El 20 de mayo, la cifra de contagiados por el coronavirus se eleva a 5 millones. En Minneapolis, Estados Unidos, la policía asfixia hasta la muerte a George Floyd, desatando las protestas. En Minnesota, Estados Unidos, también se realizan una serie de protestas por la muerte de George Floyd. Y también Estados Unidos, o sea, Donald Trump, el güerito, rompe relaciones con la Organización Mundial de la Salud. El 1 de
junio en Estados Unidos se realizan manifestaciones frente a la Casa Blanca por la muerte de George Floyd. Las luces se apagaron toda la noche. En la República Democrática del Congo se registra un nuevo brote de ébola. La cifra de contagios de coronavirus se eleva a 7 millones. El 15 de junio la cifra de contagios de coronavirus en el mundo se eleva a 8 millones. El 21 de junio la cifra de contagios del coronavirus a nivel mundial alcanza los 9 millones. Y el 23 de junio en México ocurre un fuerte terremoto con un epicentro en las costas de Oaxaca de magnitud 7.4. Y con esto finalizamos los sucesos de junio. Pasemos al mes de julio. El 9 de julio en Brasil acumula un total de 1 millón de infectados por coronavirus, siendo el segundo país del mundo en llegar a esa cifra. Expertos de la Organización Mundial de la Salud viajan hasta China con el fin de descubrir el posible origen de la COVID-19. En Estados Unidos ocurre un fuerte terremoto en el epicentro, con un epicentro en la península de Alaska de magnitud 7.8. La pandemia de coronavirus supera los 15 millones de contagios confirmados en el mundo y los 4 millones de casos de coronavirus en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia. México se convierte en el tercer país en el mundo con más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos y Brasil. Pasemos al mes de agosto del 2020. Bueno, en agosto del 2020 en Líbano un par de explosiones masivas en el puerto de Beirut causa al menos 220 muertos y 7.000 heridos y varios desaparecidos. En Estados Unidos, durante una conferencia de el presidente Donald Trump, es evacuado por una balacera. Ya para finalizar agosto, pues ocurren muchos incendios forestales en California y después de millones de contagiados, de millones de personas muertas y de tantos sucesos, Rusia crea la vacuna contra el COVID-19 llamada Sputnik V. Pasemos a septiembre del 2020. En septiembre del 2020 se registra 1 millón de fallecidos por COVID-19 globalmente. Ok, pasemos al mes de octubre del 2020, en donde fue mi cumpleaños. Ay, bueno, ya cambiamos de tema. Ok, vamos a pasar a los sucesos que ocurrieron en octubre del 2020. Bueno, ok, en octubre del 2020, el 1 de octubre del 2020, el primer día del 2020, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump dan positivo del COVID-19. En California es detenido el general mexicano Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Argentina, España y Francia superan la cifra de 1 millón de contagiados acumulados por COVID-19. En Corea del Sur fallece Lee Kun-hee, el presidente de Samsung, o sea, la persona más rica de Corea del Sur. También un meteorito cae en México, en Tamaulipas. Y el huracán Delta llega a las costas de Cancún. Pasemos al mes de noviembre. Bueno, en noviembre se celebraron las elecciones en Estados Unidos, resultando ganador Joe Biden. Y así Estados Unidos se libra de Trump y tiene un nuevo presidente de los Estados Unidos. En Tabasco, México, se reportan varias inundaciones y resultó de fuertes lluvias, dejando a los habitantes damnificados. La cifra de casos confirmados de la COVID-19 en el mundo supera la cifra de los 50 millones. Se reporta una caída a nivel mundial de YouTube. Y también ocurren varias manifestaciones en Perú por el mal gobierno. Y también el futbolista argentino Diego Armando Maradona, siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo, muere el 25 de noviembre de 2020. Diciembre del 2020. Bueno, vamos a relatar todos los sucesos que ocurrieron en diciembre del 2020. India supera la cifra de 10 millones de contagios acumulados por COVID-19, siendo este el segundo país en superar esta cifra. Se produce un fuerte terremoto de 6.7 grados en la zona centro y sur de Chile. En México surge un apagón de luz nacional, dejando a casi medio México sin luz. Después de haber entrado en cuarentena por casi 30 años, después de suspensión de clases y después de tantos sucesos en México, al fin llega la vacuna COVID-19 AstraZeneca contra el COVID-19. Llegaron 3 lotes el 23 de diciembre del 2020. Del 2020 llegaron 3 lotes. Y también Argentina inicia la vacunación contra el COVID-19 con la vacuna proveniente de Rusia, Sputnik V. Y bueno, con esto despedimos el video. Pues mi intención es informarles, recordarles todos los sucesos que ocurrieron este 2020. Y bueno, este 2020 nos dejó muchas enseñanzas. Hubo sucesos pues malos, ya que mucha gente se murió. Nos dejó un nudo en nuestra garganta, ya que muchas cosas malas pasaron, pero nos dejó una enseñanza de que si tú seas rico, seas empresario, tengas barcos, tengas lo que tengas, te vas a morir de COVID-19, te vas a contagiar. Eso no protege, pues eso no te cura, te mueres y ya. Entonces,
pues nos dio muchas enseñanzas para que hagamos las cosas bien y pues podamos hacer cosas buenas y nos portemos bien, porque si no, nos llevan. Y bueno, espero y este 2021 pues todos la pasemos muy bien, que siempre haya un plato de comida en tu mesa. Este 2021 todos tus deseos se cumplan, que haya amor, que haya paz, que haya tranquilidad y pues que sea mejor para todos en todos los aspectos. Y bueno, de parte de Gabriel Comenta les deseo un feliz fin de año. Bye. Le mando un saludo a Julián Soto, un saludo a Andrea Cruz, un saludo a Antonio Andrés Cantador Arriaga, un saludo a Nicanor Mendoza Velarde, un saludo a Manutrat Silleto y un saludo a Francisco González.